En mis veintitantos años de trabajo jamás he encontrado a alguien que tenga un impacto tan significativo en la población civil como esta persona. Trabaja para gobiernos y organizaciones terroristas, y nunca supieron de él. Yo sé que su siguiente contrato lo traerá a Nueva York, y no creo que estemos ante una oportunidad para desperdiciar, porque una vez que termina, se fue. ¿El sujeto tiene nombre? Lo llaman el contratista. ¿Y cómo lo encontramos? No ustedes. Yo lo encuentro. ¿Qué son, amigos por correspondencia o correo electrónico? No tengo correo electrónico, ni teléfono, ni dirección. Prefiero arreglar mis negocios cara a cara. ¿Entonces lo conoce? Lo vi una vez. Le pedí un par de trabajos. Se maneja a través de un intermediario. Puede que esté libre. Quizá tendría que armar una reunión. Quizás debería. Tú deberías venir. Solo tú y yo, sin micrófonos, ni torpes agentes escondidos en los arbustos. Si quieren que se los presente, deben confiar en mi fuente. Ah, divertido. Compra un vestido. ¿Y dónde será esa reunión? Montreal. Montreal, Boulevard Saint Laurent. Antes que nada, déjeme aclarar algo. No estoy aquí para socializar. No vine a cenar con usted ni tenemos tiempo para perder. Vemos a su contacto, obtenemos el nombre de la próxima víctima del contratista y nos vamos, ¿está claro? Totalmente de acuerdo. Pero es un restaurante y es hora de cenar. Entonces, ¿cómo luce su intermediario? No nos adelantemos a eso. Si alguien pregunta, tú eres mi novia. Absolutamente no. Está bien, puede ser mi hija. Bonsoir. ¿Qué te gustaría beber? Tomaré vino. ¿Chardonnay? S'il vous plaît, pour madame, un cóctel de la Aviation. Este, aquí. Amplíalo. Corriendo reconocimiento facial. Ninguna coincidencia con la base de datos aún. Aquí tiene. Esto no es lo que pedí. Merci. Por el futuro. Es un cóctel de la aviación, de los años 20. Sabe a primavera, ¿verdad? Cuéntame de tu trabajo. Perfiles criminológicos. Me fascina. ¿Qué tan cerca de la verdad piensan que pueden llegar? ¿Dónde está su contacto? Analiza mi perfil. ¿Y por qué haría eso? Has oído la información. Leíste las notas de Ressler. Lo que quiero es saber cómo tú ves las cosas. Es un hombre solitario. Mantiene su distancia. Viaja libremente por el extranjero. No tiene raíces. Está muy cómodo aquí con su vaso de whisky, pero estaría igual de cómodo durmiendo en una cueva o compartiendo un plato de sopa en algún lugar de mala muerte. Sus amigos más cercanos son extraños. Sabe que los lazos profundos lo harían vulnerable, por eso tiene cuidado de no tener ninguno. Y por eso está en conflicto con respecto a mí. Me necesita. Y odia necesitarme porque lo hace vulnerable. Cuéntame de tu esposo. ¿Te conoce tan bien como tú a él? Su contacto está tardando. ¿Sabe algo de tu niñez? Ya han pasado 35 minutos. ¿Sabe sobre el incendio? ¿Por qué soy tan importante para usted? ¿Conocí a mis padres? Le hice una pregunta. Oui, monsieur. S'il vous plaît, apportez-nous une boîte.
Bonsoir. ¿Piensa seguir tratando de impresionarme con su conocimiento del vino francés o va a responder mi pregunta? ¿Qué diría si te dijera que todo lo que sabes sobre tú misma es una gran mentira? Discúlpame un momento, por favor. ¡Nos está engañando! ¡Muévanse ahora! ¡Apártense! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ve por allá! ¡Oye, tú! ¡Oye! ¡Manos arriba! ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo no hice nada! ¡Ahora! ¿Qué le dio Reddington? ¡Popina! ¡Muéstrame! ¿Qué le dio? Sí. ¿Qué diablos fue todo eso? ¡Dejaste que se fuera! ¿Yo lo dejé ir? ¿Quién llamó a la policía? ¡Comprometiste un recurso! Está entre los 10 más buscados. ¿Quién? ¿Qué esperabas? Y ahora lo perdimos. ¡Por tu culpa! Hola, amigos. ¿Qué diablos? Planeó todo esto. ¡Sabía que no vendría! Cálmese, agente Ressler. ¿Piensa que voy a venir a Montreal solamente para comer quesos? Mi contacto fue la primera persona que vi cuando entré al restaurante. Le dije que ayudaría y lo hizo. El recepcionista. Dejé el pago en mi sombrero. A cambio, dejó una foto de la próxima víctima del asesinato. Floriana Campo, la activista de derechos humanos. Ahí lo tienen. Una pista sólida, entregada exactamente como lo prometí. Encuentren a Floriana Campo y encontrarán al contratista. Nada mal para un día de trabajo. Ahora a celebrar. Hey, Donald, ¿qué te parece si comemos unos quesos?